Saludos mi gente de YouTube, este que les saluda es Yomar Machado, aquí en otro video más para Born to Win, aquí para mi canal de YouTube. En esta hora estamos aquí haciendo este video, ¿verdad? Para invitarles a que usted se suscriba a mi canal y sea parte de este canal de YouTube. Así que si es la primera vez que entras al canal, sencillo, suscríbete, dale click a la campanita para que cada vez que este servidor suba nuevos videos te lleguen notificaciones. En el video de hoy vamos a estar hablando de un post que puse, ¿verdad?, en una página personal que respeto, que admiro, que sigo, ¿verdad?, que son los soldados y veteranos puertorriqueños unidos, ¿verdad? Y aquí pues tengo muchos amigos, ¿verdad?, que me siguen por la plataforma de YouTube. Así que mis respetos, ¿verdad?, para todos esos veteranos puertorriqueños que han servido prácticamente en todos los conflictos bélicos que ha tenido Estados Unidos. Un puertorriqueño siempre ha dicho presente. Así que nada, mira, en el día de ayer yo puse varios posts con referencia, ¿verdad?, al conflicto, ¿verdad?, que enfrentó Estados Unidos, uno de los conflictos más macabro, más difícil que ha vivido la era, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con el ejército de los Estados Unidos, ¿verdad?, y, ¿verdad?, como lo que fue la guerra de Vietnam. En el día de ayer yo puse un post y les voy a decir, les voy a leer lo que yo puse. Fueron varios, pero este fue uno de los que más me gustó. Y escribí lo siguiente, aquí lo vamos a ver en Facebook, lo vamos a buscar. Déjame buscarlo para que ustedes lo compartan. Ok, aquí lo conseguí. Mira lo que yo puse en la página de soldados y veteranos puertorriqueños. Puse: mi respeto para todos los que estuvieron en Vietnam, todos los que ustedes vivieron. Estoy segurísimo que en ningún otro conflicto se vivió lo que ustedes vivieron. Obviamente, ¿verdad?, pues a consecuencia de este post, pues hubieron muchos soldados que estuvieron en Vietnam, ¿verdad?, que apoyaron, ¿verdad?, este post, ¿verdad?, en reconocimiento a los veteranos, ¿verdad?, puertorriqueños que estuvieron en Vietnam. Pero hubo uno que otro veterano, ¿verdad?, que por hecho y por cierto, ¿verdad?, aprovechó la oportunidad para darle las gracias por su servicio y, ¿verdad?, pues disculparme, porque obviamente mi intención no fue ofender, ¿verdad?, a nadie. Pero vamos a ver de qué manera se sintió este mensaje. Víctor Serrano, ¿verdad?, mi respeto para él, escribe lo siguiente: cada cual con su época, pero entiendo que el conflicto en Corea fue algo único. Ok, vamos a hablar un poco, ¿verdad?, de la guerra de Corea. Obviamente, ¿verdad?, para tratar de resumir un poco el conflicto que hubo en Corea, para tratar de visualizarlo así, mucha gente en Puerto Rico ha escuchado lo que fue el combate de la guerra de Corea, que incluso si ustedes van a YouTube van a encontrar un sinnúmero de reconocimiento, ¿verdad?, que obviamente hizo Estados Unidos, ¿verdad?, que condecoró a los Borinqueneers, ¿verdad?, con el más alto reconocimiento, ¿verdad?, con uno de los más altos, que fue la medalla de oro, ¿verdad?, y esto fue para el tiempo del presidente Obama, ¿verdad?, y un sinnúmero de personas, inclusivemente, también lo puede buscar, eso fue obviamente en el pasado, en la administración de Obama, que reconoció a los Borinqueneers, ¿verdad?, en el conflicto, ¿verdad?, de Corea. Y en todos los conflictos que estuvo los Borinqueneers peleando las batallas juntamente con Estados Unidos. A consecuencia de esto también, ¿verdad?, e inclusive, que también usted lo puede buscar, como les he dicho, en Corea, el mismo gobierno de Corea mandó a buscar a los puertorriqueños para reconocer el gran esfuerzo, ¿verdad?, que hicieron los Borinqueneers en Corea. ¿Usted sabe lo que es eso? El mismo gobierno de Corea
¿verdad? Reconoce la labor de los puertorriqueños. Entonces, aquí el problema no es ese. Aquí el problema es que me he dado de cuenta que a los veteranos que estuvieron en Vietnam como que están en el olvido, ¿verdad? Y a consecuencia de este post, ¿verdad? Víctor Serrano pone, cada cual con su época, pero entiendo que el conflicto en Corea fue algo único. Ok, eso se entiende. Yo le escribo a Víctor Serrano, respeto mucho tu opinión, pero Vietnam fue otra cosa, hermano. Eso veo documentales, he visto documentales y a veces me han dado ganas de llorar. En serio, por eso es lo que el porcentaje de desequilibrio mental del veterano que estuvo en Vietnam fue muy alto. Los vietnamitas trastornaron a muchos soldados mentalmente, pasaron muchas cosas atroces en Vietnam. Por eso yo puse este post, porque el que estuvo en Vietnam sabe de lo que yo estoy hablando. Y ahora, ya mismito, vamos a leer otro post más, ¿verdad? Vamos a poner otro post más, ¿verdad? Con referencia a esto. Vamos a ver, por aquí alguien más puso, Ángel Moreno Padilla. Mira cómo Ángel Moreno Padilla, mis respetos también para él, ¿verdad? Y mis disculpas, porque obviamente no fue mi intención. Mira lo que escribió Ángel Moreno Padilla. Cada conflicto fue diferente a otro, pero menospreciar los sacrificios de otros conflictos es una falta de respeto. Mi gente, yo no puse esto con el fin de faltarle respeto a ningún soldado veterano. Y si inclusive, si hoy estoy aquí, es porque quiero que, ¿verdad? Quiero de todo corazón que lo que ustedes hicieron, el esfuerzo, el sacrificio que ustedes hicieron, se dé a conocer. Porque estos contenidos así, estos contenidos no se ven. Estos contenidos no se ven. Ahora, ¿verdad? Él lo tomó de esta manera, pero obviamente no fue mi intención. Lo que yo quise llevar con este post es que lo que se vivió en Vietnam, yo estoy seguro, ¿verdad?, de que no se vivió ningún otro conflicto. ¿Por qué? Porque obviamente el que estuvo en Vietnam sabe de lo que le estoy hablando. Sabe de lo que yo estoy hablando. Mira, hermano, cuando hablamos del conflicto de Vietnam, estamos hablando de que casi el 70% de los que estuvieron en Vietnam todavía están lidiando con esa batalla. Inclusive vi un documental en YouTube también de que cuando entrevistaron a este hombre, se me paran hasta los pelos, decía, estoy seguro que cuando yo duerma hoy voy a soñar con Vietnam. ¿Sabe? Entonces hemos visto cómo los medios comunicativos como que se han olvidado del veterano de Vietnam. Y yo he podido ver, soy testigo, ¿verdad? En mi barrio había un señor que estuvo en Vietnam. Y créame, hermano, muchos de los que fueron a Vietnam no regresaron igual. Porque miren esto, mi gente. Voy a enseñarles estas fotos. Estas son fotos. Voy a tratar de no mostrarle mucho porque no quiero entrar en problemas. Porque si no me borran el contenido. Esto, mira esto, mi gente, miren esto, usted podrá ver por sus propios ojos. Esto no son esto es real. Miren esto, mi gente, estos fueron trampas reales que muchos, lamentablemente, muchos de los que cayeron en estas trampas no vivieron para contarlo. Aquí les voy a mostrar uno que al parecer parece que por misericordia del Señor pudo vivir. Pero mi gente, miren esto, mira esto. Estos son túneles, esto no es un juego. El que estuvo en Vietnam sabe de lo que yo le estoy hablando. Sabe de lo que estamos hablando aquí. Miren esto, mi gente, túneles. Miren estas trampas. Miren mi hermano. Miren esto. Mire, el Vietcong psicológicamente trastornó a muchos soldados americanos, y por eso es que muchos de los que fueron a Vietnam no regresaron igual. Por eso es que tú buscas mucha gente de que, obviamente, todo el que ha ido a conflicto, muchos no, ¿verdad?, llegan con sus problemas, pero nunca se había visto tantos soldados con tantos problemas
como el veterano que estuvo en Vietnam. Porque es que mi gente, miren esto. ¿Quién no se vuelve loco con esto? Muchacho, olvídate de eso. Miren esto, mi gente, y esto es real. Así que los que estuvieron, que comenten aquí, porque y ¿verdad? Para que no me hagan quedar mal, para que no me hagan quedar mal. No me hagan quedar mal, porque ustedes saben que esto ustedes lo vivieron. Y por eso es que en esta página estamos haciendo una serie, ¿verdad?, de veteranos puertorriqueños en Vietnam, porque obviamente se ha hecho mucho reconocimiento a los que estuvieron en Irak, en Afganistán, a los del Golfo, a los de Corea, a Segunda Guerra Mundial, pero como que el veterano de Vietnam, como que no sé qué ha estado surgiendo. Y yo he estado viendo, estudiando, mirando documentales, mi gente, y la guerra de Vietnam, esto es para pelo. Así que mi gente, ¿verdad? Esto ha sido todo. Quería pedirle mi disculpa a todos mis amigos y veteranos. No fue mi intención. Solamente quería recalcar, ¿verdad? Levantar la moral de esos soldados veteranos que estuvieron en Vietnam, ¿verdad? Y mis oraciones para todos ustedes. Y a los que no estuvieron en Vietnam, también mis oraciones para todos ustedes. Así que, ¿verdad? Este video es para ustedes. Dios me los bendiga. Así que te invito a que te suscribas a mi canal y seas parte de este canal. Así que, ¿verdad? Muchas bendiciones. Aquí en este chat hay muchos más que escribieron muchas cosas positivas. Así que se los agradezco, ¿verdad? Muchos escribieron muchas cosas positivas. Así que sigan compartiendo este contenido. Sigan disfrutando de este contenido. Así que vienen muchas cosas buenas más. Así que nada, mi gente, mi disculpa y no fue mi intención. Así que vamos arriba. Así que Dios los bendiga a todos esos veteranos puertorriqueños. Bendiciones, será hasta la próxima.